Auditorio, le sugiero que no se despegue de la programación de MVM Televisión porque vamos a estar dándole más información sobre este sismo de 8.1 grados en escala Richter registrado esta madrugada con epicentro en el estado de Chiapas. Se han instalado centros de acopio, las listas las vamos a dar a conocer más adelante, por supuesto, y también la lista de los insumos con los que usted puede apoyar: leche, agua, productos embotellados, todo lo que sea necesario, cobijas, claro. Más adelante le vamos a dar la ubicación de los puestos de acopio. Por lo pronto, habitantes de Sachila han cerrado la circulación sobre esa carretera porque han sufrido inundaciones y no han recibido ayuda hasta este momento de ninguna autoridad. Y bueno, seguimos con este tema de los incidentes, la violencia registrada ayer en el perímetro de Santa Lucía del Camino y parte de la ciudad de Oaxaca. ¿Sabe el punto más crítico donde se presentó? Pues en el cruce precisamente del bulevar Eduardo Vasconcelos y Camino Nacional, ahí donde se hace esta glorieta de Lázaro Cárdenas, es donde se dieron los incidentes más violentos. Tres vehículos incendiados, primeramente uno de un camión repartidor de pan, después un tráiler, y muy cerca del centro deportivo también de reciente construcción quemaron otra camioneta. Vamos a ver qué fue lo que captó la cámara de Espacio Ciudadano durante la cobertura de estos acontecimientos. Hechos que seguramente usted no ha tenido la oportunidad de ver, pero que aquí se los presentamos de manera puntual. Elementos del cuerpo de bomberos que se preparan a sofocar el incendio de esta unidad previamente secuestrada por los maestros oaxaqueños. Van a utilizar lógicamente agua para poder sofocar las llamas del camión que fue incendiado. Trabajan de esta manera sofocando el incendio y sobre la avenida Periférico. Por tanto, se siguen registrando enfrentamientos, se siguen registrando agresiones por parte del magisterio oaxaqueño hacia la fuerza pública, que ha desplegado un operativo muy, muy fuerte, muy grande en esta zona limítrofe de la ciudad de Oaxaca y Santa Lucía del Camino. La situación sigue siendo muy complicada en este momento. Y los enfrentamientos continúan al fondo. Podemos ver los camiones secuestrados y los grupos de profesores que se concentran precisamente sobre esa vía. Vienen en este momento ya de regreso. La policía a reagruparse para mantener el control. Ya viene nuevamente. Los vecinos de Camino Nacional así viven esta experiencia, estos actos de violencia que se han estado registrando sobre esta avenida principal que conduce al municipio de Santa Lucía del Camino. La gente que habita en Camino Nacional preocupada por esta situación que está ocurriendo. Bueno, en este momento la policía avanza para recuperar un tráiler que los normalistas amenazan también con incendiar. Sin embargo, las cosas no pintan muy, muy fáciles porque ya conocemos el tipo de estrategias que utilizan estos profesores y estudiantes normalistas cada que mantienen o realizan algún acto de protesta. ¿Por qué aventaste el coltón? Bueno, ya lo vio usted, auditorio, juzgue qué fue lo que sucedió ayer en esta presentación, en la inauguración del Centro de Convenciones y la presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Decían los maestros el repudio total al gobernante de este país. Sin embargo,
Esto realmente hay que analizarlo. ¿En qué abona al tema de la educación en Oaxaca? ¿En qué beneficia a los más de 1 millón de niños que ayer no recibieron clases porque sus maestros decidieron salir a la vía pública a provocar todos estos desmanes? Desde muy temprano comenzaron los agravios contra la ciudadanía, agravios que a lo largo de 30 años se han venido repitiendo. A mí me tocó ver cómo un adulto mayor, un hombre de 65 años, 70 años y un joven de 16 años encararon a estos individuos embozados con más aspecto de pandilleros que de profesores y les pedían que les dieran acceso sobre la avenida Periférico porque tenían la necesidad de ir al hospital. Pues no les dieron paso y por el contrario amenazaban con golpearlos. Esa fue la conducta y la conducta que han tenido casi siempre los profesores de Oaxaca. Después de esto asumen ese lenguaje, un lenguaje ya trillado, un lenguaje podrido en el que señalan que hubo represión por parte del Estado a las acciones de protesta. ¿Y cómo no va a haber esta respuesta por parte de la policía? Si mire, quemaron vehículos, afectaron a la ciudadanía, bloquearon vialidades. ¿Cómo no va a haber esta respuesta a la que ellos llaman actos de represión? Y la molestia de quienes viven ahí en Camino Nacional, pues bueno, fue manifiesta. Estaban realmente desesperados porque muchos de estos gases lacrimógenos que se arrojaron de manera indiscriminada cayeron precisamente dentro de viviendas. Nos tocó verlo, nos tocó ver el sufrimiento de la gente, nos tocó ver la molestia y los reclamos que hubo hacia la misma policía. Excesos por ambas partes, ¿eh? Y a final de cuentas, bueno, pues el presidente de la República se marchó tranquilamente en su aeronave, en la misma aeronave en la que llegó a inaugurar este centro de convenciones. Vamos a ver cuál es el análisis que hizo Juan Arturo Barrita, colaborador de Espacio Ciudadano, en torno a la visita de Enrique Peña Nieto. Amigos de Espacio Ciudadano, los saludo con el afecto de siempre y el día de hoy para hacer un comentario acerca de la visita del presidente de la República a nuestra entidad oaxaqueña, la vapuleada Oaxaca, por aguaceros, por inundaciones, por basura, montones de basura por todos lados, por delincuencia y por mal manejo de los actores políticos. Tiene muchos matices esta visita y uno de ellos es el político. Estamos a fin de sexenio, casi el peor de toda la historia de México, y es necesario apretar el paso, es necesario tender línea, es necesario hacer amarres políticos con otros actores, es necesario decirle a la sociedad que están trabajando. Hicieron un edificio enorme. Ojalá algún día usted lo conozca. El asunto social no les interesa, porque si les interesara, ya hubieran metido mano a los hospitales que se están muriendo lentamente junto con las personas que tienen la necesidad de acudir ahí. Ancianos, niños y mujeres. Esto es lamentable. El día de hoy seguramente usted vivió las de caí. ¿Por qué? Porque se enfrentó a empujones, a mentadas de madre, a tráfico, a hileras interminables de camiones, a quema de autos y en fin, a una serie de cosas más, donde hubo dos actores, los antagonistas de siempre. Esta obra le salió a la perfección. ¿Por qué? Porque se enfrentaron los malos contra los policías y en medio salieron rimbombantes los actores políticos. Ni siquiera el agua les tocó. Había necesidad de traer al primer mandatario de la nación a esta entidad oaxaqueña en estas circunstancias. Sabían a lo que se iban a enfrentar, ¿verdad? Pero lo hicieron a propósito, con el fin de picar el avispero y que salieran las avispas a lo de siempre. Oaxaca no se merece esto. El problema de la basura ha sido muy constante. Las inundaciones, ahí están las personas esperando la ayuda gubernamental. Los oaxaqueños en el caos total. Ojalá que esto mejore. Tenemos hoy un gran centro de convenciones, pero tenemos hospitales casi muertos. Yo soy Juan Arturo Barrita, servidor. Auditorio, tengo más información, pero ya se nos acabó el tiempo. Le agradezco a usted el favor de su atención. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de este programa, el lunes, con temas también importantísimos. Solamente rápidamente, una persona del auditorio dice: ¿dónde están aquellos que ayer estuvieron protestando, incendiando, golpeando? ¿Por qué no salen hoy a ayudar a toda esa gente
que requiere apoyo a los damnificados por el sismo registrado esta madrugada. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos en la siguiente emisión de Espacio Ciudadano, Canal 071 de Easy. Hasta entonces.